¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días a, a todos, a todas. Gracias por continuar en este curso. Con el tema del sistema de comando de incidentes. Eh, previamente, pues, ya escuchamos justo el marco conceptual, no, el marco eh, teórico en relación con el sistema de comando de incidentes, con la participación eh, justo de Armando. Y mi participación va a ser más vinculada a la parte educativa, en este caso, justo desde la Escuela Nacional de Protección Civil, en donde me encuentro justamente adscrita. Y voy a hablarles justo sobre este modelo de, de certificación que tiene el propósito justo de eh, pues eh, reconocer la experiencia que en este caso se tenga en alguna función en particular. Para el tema de hoy justamente la experiencia que en este caso tengan ustedes en relación con el sistema de comando de incidentes, ¿no? Eh, la, eh, la charla justamente va a ir enfocada a conocer el alcance, conocer justamente este modelo de certificación que desde la Escuela Nacional se, estado, se ha estado impulsando, se ha estado implementando y vamos a conocer algunas características de este modelo de certificación algunas cuestiones que tienen que ver justamente con el propósito el alcance de este mecanismo y posteriormente pues identificar en, eh, cuál sería el procedimiento de aquellos que estén interesados en este modelo o en esta opción formativa que desde la escuela nacional se está brindando para poder profesionalizar a los recursos humanos en estos temas. no. bien vamos a comenzar. Vamos a comenzar justamente con una parte, digamos, un tanto histórica de dónde surge este modelo de certificación, cómo es que llega a nuestro país. Básicamente vamos a, a ubicarnos en la década de los, los 80 en el Reino Unido, justamente se, eh, se construye, surge este modelo de certificación que tiene el propósito, pues, de, digamos, de valorar la experiencia, en este caso, de los, de los trabajadores, ¿no? Eh, en la década de los 90 justamente llega a América Latina. ¿no? en donde concretamente en nuestro país, en México, se eh, realizan algunos eh, acuerdos entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en este caso la Secretaría de Educación Pública. En donde se entablan, digamos, algunos acuerdos, algunas modificaciones legislativas, y se establece justamente y se adopta este mecanismo de certificación para poder justamente reconocer esa experiencia laboral de las personas en funciones concretas. ¿no? Eh, justamente en la década de los 90, a mitad de, lo, de esa década, surge este, eh, se crea este fideicomiso, un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública, que es el conocer, que es el que avala estos, estos procesos de de certificación, ¿no? Para el caso concreto del de el, el tema de eh, funciones en protección civil, vamos a ir viendo cómo se han ido creando algunos estándares, como es el caso del sistema de comando de incidentes, ¿no? Eh, bien, entonces este proceso de certificación, este modelo, pues es, es un proceso en el cual... Justamente las personas demuestran que, eh, que cuentan con ciertos, ciertos aspectos, ciertos conocimientos, en este caso, eh, ciertas habilidades, ciertas destrezas, eh, actitudes en este caso pues les permite llevar a cabo una función en particular no digamos es este conjunto de todos estos aspectos que se están mencionando y que son necesarias justamente para poder llevar a cabo una función en particular no estas digamos este conjunto de conocimientos habilidades destrezas pues se conjuntan en un documento que se conoce como un, un estándar de competencia, en donde se estandariza, se homologa una función eh, para poder, digamos, evaluar a esa persona y de esta manera poderla certificar. ¿no? Es, digamos, el, 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 la génesis de este, de este esquema de certificación. Y en este caso, eh, eh, para el caso de, 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 de eh, las funciones de protección civil, vamos a ir viendo... Cómo se, se, se plasman ya en la parte, digamos, formativa. ¿no? Eh, este esquema de certificación, pues decíamos, se, se parte ¿no? de un estándar de competencia. Un estándar de competencia, justamente, es una norma técnica eh, de competencia laboral. Eh, es un documento, señalaba yo que es un documento oficial en este caso, oficial porque está eh, avalada, respaldada en este caso por eh, este fe de comiso de la Secretaría de Educación Pública, que es el conocer. Es aplicable en este caso en todo el país, en toda la República Mexicana, y, sirvira, y servirá justamente este estándar de competencia para poder evaluar con fines de certificación en una función en particular, ¿no? Es, digamos, lo que en este caso se define como un estándar de competencia. Eh, este estándar de competencia que evalúa? pues señalábamos yo esta serie de desempeños, estas habilidades, ¿no? estas destrezas que se llevan a cabo por parte de las personas, la parte actitud, actitudinal, la parte conceptual, teórica, es decir, la parte de, de conocimientos, y en ese sentido, pues son estos cuatro aspectos eh, que, que se estarían, eh, digamos, eh, ponderando. Eh, al momento de llevar a cabo un proceso de, de certificación bajo este, bajo este esquema de, eh, de estándares de competencia. Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente, para poder eh, postularse a un proceso de certificación en cualquier estándar de competencia, lo recomendable es que la persona, eh, señalaba yo, este, eh, si el propósito de este esquema es reconocer esa experiencia, lo recomendable es que justamente las personas que se postulen a estos esquemas de certificación, pues ya cuenten, digamos, con la experiencia previa en, en el desarrollo de esa función en la que se desean certificar. ¿no? Para el caso del sistema de comando de incidentes, es recomendable que las personas, pues, digamos, en las distintas eh, eh, áreas en las que se desenvuelven pues digamos, desempeñen funciones que tengan que ver justamente con la implementación, en este caso, de este esquema del sistema de comando. De incidentes, ¿no? Ese es, digamos, el, el requisito. No se pide un requisito académico porque señalamos que esta certificación es de carácter laboral. Eh, en este sentido, eh, se enfatiza en la experiencia de las personas, ¿no? Por tanto, no se, no se establece como un requisito que se tenga un grado académico porque, digamos, ese sería otro, otro tipo de defines no. Eh, para el caso en este caso de estos estándares este es uno de los principales requisitos no que se cuente con la experiencia en la función. Eh, bien en materia de protección civil propiamente justamente hace algunos años se elaboran se crean eh, estándares de competencia que certifiquen que evalúen eh, funciones en materia de protección civil. ¿no? Algunas de las funciones que ya se han creado estándares de competencia, justo es entre el sistema de comando incidente, tenemos otros estándares, los cuales, eh, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de revisar la página del Senapred, podrían identificar eh, estos otros estándares que se han creado justamente para certificar en funciones o en el ámbito de la protección civil. ¿no? Eh, estos. Es, eh, Señalaba yo este, estos aspectos que evalúan o que se evalúan en un estándar de competencia, la parte de habilidades, pensemos justamente en, en una escena como la que estamos viendo de rescatistas, donde llevan a cabo una serie de maniobras técnicas para poder, y en este caso, hacer eh, determinados, determinados aspectos para... Eh, eh, el manejo de, de estructuras o de losas como las que vemos en la imagen. ¿no? La parte conceptual en este caso es importante que un rescatista también conozca sobre eh, tipos, en este caso, de materiales, eh, tipos de eh, colapsos, ¿no? que en ese sentido, pues, de alguna forma este, requiere eh, que, que sepa, ¿no? que sepa, eh, digamos, este rescatista para llevar a cabo este tipo de habilidades. Eh, también está esta cuestión, la parte de destrezas que también tiene con en la parte eh, de, de hacer bien estas, este tipo de acciones que implica la función a la que se estarían abocando y en ese sentido pues digamos estos tres aspectos conjun, conjunta lo que se conoce como esta competencia competencia laboral no este saber que es la parte eh, teórica conceptual decía yo la parte del saber hacer, las habilidades, las destrezas que en este caso tendrían que estar implementando en alguna función en particular. Eh, el saber ser, la parte actitudinal, que en este sentido también es importante que la persona cuente con ciertos valores. Pensemos la parte de coordinación, la parte de solidaridad, la parte de respeto. Que en ese sentido también son aspectos que dentro de este esquema de certificación eh, también se estarían digamos considerando, ¿no? Entonces son aspectos que en este sentido se engloban y eh, conjuntan en ese sentido este esquema de, de certificación, ¿no? Esto en conjunto, eh, decía yo, es lo que se conoce como una competencia laboral, es digamos la génesis de este, de este esquema de certificación, de formación y es justo el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, aptitudes que están, digamos, conformadas ya de en, en este marco. Eh, eh, normativo, en este caso, para el caso de nuestro país, lo que es la Ley General de Educación, se establece justamente este concepto en su artículo 45, ¿no? Entonces, si yo es un modelo que, en ese sentido, tiene todo el respaldo normativo, ¿no?, eh, para, digamos, oficializarlo, y se ha adoptado en ese sentido eh, para poder eh, certificar, no solamente funciones en protección civil, sino, eh, seguramente, aquellos que conozcan este esquema sabrán eh, que existen, digamos, otro tipo de estándares con otras temáticas, este, que en ese sentido pues ha hecho ha hecho que este este modelo se, se digamos se vaya fortaleciendo y se han creado alrededor ahora no tengo muy bien el dato pero más de mil estándares de competencia en distintas funciones bien eh, nosotros como escuela nacional de protección civil de este centro nacional eh, estamos justamente acreditados para poder llevar este, y operar estos, estos procesos de evaluación con fines de certificación en estándares de competencia, ¿no? En 2015, justamente, la Escuela Nacional fue se acreditó como una entidad de certificación y evaluación que, digamos, es la figura que en ese sentido, pues, implementa estos, estos estándares de competencia y en ese sentido eh, se acredita justo ante este fideicomiso, que es el, el fideicomiso del CONOCE, eh, para poder operar y en ese sentido poder, digamos, formar eh, recursos humanos que puedan, digamos, eh, contar con las habilidades, los conocimientos, las aptitudes necesarias para desempeñar una función en particular. no, finalmente, esa es nuestra función como instancia educativa. qué atribuciones son las que en este sentido eh, tenemos como una entidad de certificación? justamente esta, esta eh, 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 alternativa de capacitar. Tenemos justamente también la atribución de evaluar, de implementar procesos de evaluación, eh, aplicando los instrumentos ya previamente elaborados en algún estándar de competencia, como es el caso del sistema de comando de incidentes. Y también tenemos justamente esa atribución de certificar, ¿no? Es, digamos, este, esta tercera eh, eh, digamos, eh, atribución que, de acuerdo con este esquema de certificación, eh, podemos gestionar justamente los certificados de competencia, los cuales son documentos de validez oficial y en ese sentido pues podemos emitirlos eh, eh, porque tenemos digamos esta atribución y esta figura como entidad de certificación. Eh, se tiene una clave en este caso para la Escuela Nacional de Protección Civil, es la 19415. A nivel nacional funcionan una serie de, de entidades de certificación que manejan este esquema pero para poder identificarlas justamente eh, se, se coloca un código y para el caso de la escuela corresponde a la 194-15. Bien, eh, este proceso de, de certificación de competencia laboral está eh, fundamentado básicamente en los siguientes aspectos que vamos a comentar. Por un lado, desde luego está el documento del estándar de competencia. Eh, para fines de esta, de esta charla eh, se envió de manera o como parte de los materiales de, de, de apoyo, de lectura. El estándar de, de competencia del del, del, C, del 594, el estándar de competencia con de implementación del sistema de comando de incidentes. Este es un documento eh, público, se puede descargar en la página del Conocer y, por otro lado, también en la página del Senapret, en el banner de certificación, también pueden hacer uso y pueden consultar los otros estándares. Este estándar de competencia, justamente, es el, el, eh, uno de los aspectos en los que se, de, eh, se fundamenta. Este este esquema de certificación eh, también desde luego eh, se está eh, considerando los instrumentos de evaluación instrumentos de, de evaluación que metodológicamente también se elaboran con ciertos ciertos aspectos técnicos eh, se ponderan eh, ciertos criterios se establecen, eh, digamos, eh, los puntajes que se tendrían que alcanzar para poder obtener la certificación en, en, en cualquier estándar. Eh, más adelante vamos a conocer el puntaje que para el caso del estándar 594 se determinó, esto por parte de un grupo técnico que en su momento, digamos, hizo y elaboró estos instrumentos de evaluación. ¿no? Entonces también son instrumentos que en este caso maneja la entidad de certificación. Eh, y por último, también tenemos esta figura, ¿no? la, la figura que señalaba en relación con la entidad de certificación y evaluación, que en este caso, eh, pues eh, desde la Escuela Nacional es la que está representada bajo esta, esta clave 194-15. ¿no? Estos, digamos, son los aspectos fundamentales que hacen posible eh, o que han hecho posible eh, la implementación de estos esquemas de, de certificación. Para el caso del estándar eh, 594, eh, este se elabora justamente en el 2015, se, eh, se conjuntó un grupo técnico, elaboró justamente este estándar de competencia. Eh, algunas de las dependencias que en su momento participaron en la elaboración de este estándar justamente son las que estamos visualizando aquí. Bomberos Tijuana, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Coordinación Nacional, la Unidad Estatal de Protección Civil y, y Bomberos Jalisco. También estuvo eh, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, bien, el propósito del, del estándar 594. Justamente es un documento que sirve, es un referente para poder evaluar y certificar, en este caso, a las personas, a los individuos que eh, de manera previa ya han tenido esta experiencia en la implementación del de sistema de comando de incidentes en el periodo inicial, ¿no? Vamos a ver más adelante justamente a qué se refiere con el periodo inicial, porque ya de acuerdo justamente a la, a, a, a la participación de, de Armando, vamos a ir acotando con, eh, para el caso del sistema de comando de incidentes, hasta dónde es el alcance, hasta dónde se evalúa ¿no? este, eh, por medio de este estándar de competencia. ¿no? Entonces, vamos a ver justamente a qué se refiere con este periodo inicial, ¿no? eh, desarrollando justamente funciones relativas a qué aspectos, justamente al establecimiento de. El mando eh, desde que se asume en este caso eh, ese mando hasta la transferencia del mismo y la dirección en este caso de la de operaciones para la atención eh, de alguna situación de emergencia o del incidente no es digamos este es el propósito crucial del documento del estándar de competencia y vamos a ir viendo justamente el alcance y qué aspectos estarían digamos evaluando en este documento esta es también la descripción general del documento del, del, del documento del estándar. Esta información justo es la que se encuentra en el documento que compartimos. El estándar justo evalúa, le decíamos, la parte de conocimientos, habilidades que poseen las personas al establecer, en este caso, el mando de atención del incidente con base en la información disponible eh, realiza en este caso la planificación para el manejo del incidente y gestiona en este caso la serie de recursos y servicios logísticos para facilitar y apoyar la operación. Esto también en lo que es en este periodo inicial. ¿no? Justo con esta eh, famosa P que algunos de los que justo eh, han tenido oportunidad de, de eh, conocer este esquema, eh, de esta P, Justamente vamos a ver aquí el alcance que tiene el, el documento del estándar de competencia, ¿no? Básicamente el, el alcance se estaría eh, reflejando en esta parte eh, que, que vemos en la, digamos, en la patita de esa P. Eh, estaríamos básicamente eh, eh, respondiendo a, o evaluando en estos primeros cuatro aspectos que tiene que ver con la, el incidente, no, no, eh, nombrar al incidente, notificar. El arribo, digamos, a ese incidente, la respuesta inicial, la valoración, no eh, digamos, de los riesgos iniciales que en este caso se tengan en el incidente. Y por último, una reunión informativa, un resumen del incidente inicial. Es básicamente, ese es el alcance del estándar de competencia. No llegamos justamente a estas cuestiones o el estándar de competencia no evalúa, digamos, la intervención que se tenga en este caso con otras, otras instancias. Eso, digamos, no es el, el propósito del estándar únicamente son estos cuatro eh, eslabones que está evaluando eh, el estándar de competencia y a eso es lo, a lo que se refiere con el, el periodo inicial ok eh, bien vamos a ir ya pasando propiamente a estos aspectos ya un poco más eh, específicos en relación con, con cómo opera este esquema de, de evaluación Vamos a conocer justamente algunos aspectos relevantes de la, de la evaluación del, del 594. Y para comenzar, es importante, ya eh, eh, después de la plática de, de Armando, nos hacía de conocimiento sobre la estructura de, del sistema de comando. Para el caso del documento del estándar, lo que se evalúa justamente es la figura del comandante del incidente. Digamos, es, es la persona que está interesada en postularse en un proceso de evaluación con fines de certificación en este estándar, justamente estaría asumiendo el papel del comandante del incidente para poder llevar a cabo en su momento lo que es eh, la identificación de algunas áreas, digamos, eh, básicas, eh, coordinar algunos recursos, digamos, en un periodo inicial en la atención de, de esa emergencia. Básicamente es lo que en este caso se estaría, eh, estaría llevando a cabo la persona que se, que se evalúa, eh, figurando, simulando que es el comandante del incidente. ¿no? Entonces, esa es, digamos, una, una, eh, una acotación importante. Eh, 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 ¿qué, ¿Quién es la figura que se evalúa dentro, dentro de esta estructura? Justamente es la figura del comandante del incidente, ¿no? eh, Para poder llevar a cabo esta evaluación eh, bajo este estándar de competencia, justamente se recomienda y se lleva a cabo justamente en una situación simulada, en un escenario ficticio, ¿no? En un espacio físico que en este caso permita llevar a cabo justamente los requerimientos, los aspectos de evaluación que en este caso ya están establecidos en el estándar de competencia. Digamos, de entrada, uno de los principales requisitos, para poder implementar estos, estos procesos de evaluación. Bien, esta es la estructura del estándar de competencia. Básicamente todo estándar de competencia está esquematizado como, como lo estamos visualizando. Para el caso del estándar 594, básicamente están eh, desglosados en lo que se conocen como elementos. Para el, eh, aquí, son, aquí vamos a encontrar que son dos elementos que conforman este estándar de competencia. El primero de ellos justamente tiene que ver con el, el establecimiento, de el, establecer el mando, en este caso, para la atención de un incidente. Esto en el periodo inicial y un segundo elemento es dirigir las operaciones para la atención de un incidente en ese periodo, en ese periodo inicial, ¿no? Estos elementos a su vez, digamos, se van a ir eh, desglosando en otros criterios de evaluación que en este caso los evaluadores también de manera previa tienen identificados para poder hacer, digamos, un, un checklist eh, ya en la parte práctica eh, para ver si el candidato eh, o la persona que se está evaluando pues los está realizando no vamos a ver justamente vamos a comenzar y a desmenuzar este primer este primer elemento eh, para aquellos que están eh, o que estarían interesados en presentar un proceso de evaluación digamos también vayan teniendo una idea exactamente de cómo cómo se lleva a cabo estos procesos de evaluación Deseo ¿no? ello eh, bueno vamos a comenzar con este primer elemento que es establecer el mando para la atención de un incidente en este, en este elemento justo a su vez vamos a encontrar una serie de criterios una serie de aspectos que se estarían eh, evaluando. Eh, aquí eh, vamos a, a ver eh, de, eh, algunos, aspect, eh, de, algunos aspectos. La parte de desempeños tiene que ver, digamos, con la evaluación en campo, la evaluación que en este caso eh, se realiza en este escenario ficticio. Aquí vamos a encontrar que eh, como un primer criterio... Van a tener o la persona que se esté evaluando va a tener que informar a la base central de comunicaciones de su arribo al SEMA. En ese, en ese arribo al SEMA justamente va a tener que hacer una presentación indicando su nombre, eh, eh, indicando, perdón, el, eh, bueno, su nombre, él, de él y eh, eh, nombrando en este caso eh, en un nombre a ese incidente, notificando el arribo de otros recursos. Aquí es importante señalar que también el, para poder llevar a cabo esta evaluación, se, eh, nos apoyamos o se apoya en este caso el evaluador de otro grupo de staff, que en este caso estaría fungiendo como otra, con otras figuras, en este caso el jefe de, el jefe de seguridad el jefe, en este caso, del área de, de área de concentración de víctimas y el jefe de el área de espera, ¿no? Digamos, como estas áreas que en este sentido son las tres áreas que se establecieron para poder, digamos, eh, eh, llevar a cabo esta, este primer manejo de la atención de la emergencia en estos primeros momentos, ¿no? Ese, es, digamos, sería el primer criterio de este primer elemento. Como un segundo eh, criterio sería asume el mando en la escena, Aquí en ese sentido es comunicar a la base eh, que asume el mando eh, utilizando el kit básico del sistema de comando de incidentes. Por kit básico justamente se estableció eh, eh, una serie de, de, de chalecos, en este caso, de eh, letreros que identifiquen las áreas que en este caso se van a establecer. Eh, entre otros otros insumos, ¿no? Básicamente eso es lo que corresponde con el, con el kit básico del, del sistema de comando de incidentes, eh, colocándose el distintivo de comando de incidentes, ¿no? Y estableciendo en este caso justamente lo que se conoce como el puesto de comando, esto a través justamente de los letreros que de manera previa se le proporcionan a la, a la persona. ¿no? Es digamos como un segundo criterio de este primer elemento. Y el tercer criterio justamente es evaluar la situación del incidente, ¿no? Aquí es justamente, se hace y con el apoyo en este caso de las personas que estarían apoyando en ese proceso de evaluación, se estarían justamente realizando los siguientes aspectos, ¿no? Identificar lo sucedido en este caso, la naturaleza del incidente, identificando las amenazas los riesgos que en este caso se evalúen en ese escenario que de manera ficticia se presenta, determinando en este caso rutas de ingreso, egreso, estableciendo el sitio de ubicación de las instalaciones que se requieren de acuerdo al incidente. Aquí señalaba yo que de acuerdo al estándar eh, se establecieron tres áreas únicamente para señalar el área, el, el puesto de comando. Una segunda área que sería el área de concentración de víctimas y una tercera área que es el área de espera. Básicamente esas serían las tres áreas que de acuerdo ya de forma previa y este, dándole a conocer al candidato sobre el escenario que en este caso se va a llevar a cabo, él con, digamos ya con los criterios, establecería qué criterios y cuál sería el lugar más bien para poder llevar a cabo la ubicación de estas tres eh, instalaciones que acabo de, de señalarles, ¿no? Eh, determina en este caso si la capacidad de respuesta del incidente es suficiente con base en los recursos que en ese momento se presenten o si solicita recursos adicionales, ¿no? En ese sentido, digamos, eh, se evalúa la toma de decisiones que en este caso se estarían eh, pues eh, 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 requiriendo eh, por parte del, del comandante del incidente de acuerdo a esto al escenario y también de acuerdo a cómo eh, lo estaría planteando el evaluador, ¿no? Ese es en relación con estos tres primeros criterios de este primer, primer este, eh, elemento. Vamos a encontrar aquí un cuarto criterio, que es establecer un perímetro de seguridad en el lugar del incidente. Básicamente también se le proporciona al candidato una serie de, de materiales para hacer un acordonamiento. Ya de acuerdo al escenario que le corresponda, pues tendría que hacer justamente este acordonamiento de acuerdo a la evaluación inicial que en este sentido realice. Eh, vamos a encontrar un quinto criterio, en este caso donde establece los objetivos, las estrategias, tácticas para la atención inicial de ese incidente. Eh, esto, digamos, son eh, algunos de los criterios que en este caso compone este, este primer elemento. Y vamos a ver aquí un séptimo elemento que es el de transfiere el mando en el área afectada. Eh, digamos aquí es donde una vez que realizó estas estos criterios que acabo de señalar lo que realiza justamente es una transferencia del mando donde quizás igual por eh, la eh, la situación que digamos implica pues hizo eh, de último momento pues se hizo necesario la intervención de otro, otro, otro cambio de mando no aquí es donde se estaría llevando a cabo este, este séptimo, este séptimo eh, criterio de este primer elemento eh, bien voy a presentarles este pequeño video en donde de alguna forma es el reflejo de lo que acabo de comentarles con respecto a cómo se implementa la evaluación en este, de este primer elemento que acabamos de señalar. Entonces vamos a correrlo. Bien, bueno, estos son algunos eh, eh, escenarios, algunas, algunas imágenes de estos procesos de, de evaluación en este estándar de competencia. Eh, vamos rápidamente ya para ir cerrando y creo que la, el interés es más como el procedimiento, qué requisitos, qué, has, qué tengo que hacer para poderme postular a estos procesos de certificación que se están implementando en la escuela. Y lo que vamos a hacer es, bueno, eh, este documento ya lo tienen, digamos, es cuestión de que lo repasen, lo conozcan, lo identifiquen, vean el alcance y me voy a ir rápido nada más para comentarles que eh, el esquema de certificación en este estándar se estarían contemplando el llenado de tres formularios los cuales que de acuerdo con Armando fueron de los que nos, nos habló el formulario 201 llenado del resumen del incidente el, el registro de víctimas que es el formulario 207 y el registro y control de los recursos que es el formulario 211 ¿no? estos también son formularios que el, el candidato realiza ya en un trabajo de gabinete ya una vez que hizo su evaluación de campo, regresa a gabinete y hace, digamos, el llenado de estos formularios ya con los datos que, digamos, recopilo, ¿no? Eh, bien, vamos a... Es el segundo elemento. Este, este documento señalaba ya lo, ya lo tienen. Eh, vamos a ir justo a esta última parte. Requerimientos, pues básicamente señalábamos que son... Equipo de protección personal para el candidato, chalecos en este caso, señalizaciones para poder identificar estas tres áreas que se establecen en el estándar de competencia, el puesto de comando, el área de, el área de espera el área de concentración de víctimas y los formularios 201, 207 y 200, 211, ¿no? Los instrumentos de evaluación básicamente pues eh, contempla lo que es una guía de observación, está, digamos, conjuntado en 44 reactivos, una lista de cotejo que tiene que ver con el llenado de los formularios, pues se contabilizan ahí 16 reactivos y el cuestionario, la parte, la parte teórica, son siete reactivos y en total se conjuntan 67 reactivos que en este caso son lo que compone los instrumentos de evaluación. ¿no? El puntaje para obtener la certificación, eh, señalaba yo, cada estándar de competencia tiene un puntaje. Para el caso del 594, el puntaje debe ser igual o mayor a 97.56. ¿Qué tengo que hacer? Para poder postularme a estos procesos de certificación, en concreto con el sistema de comando de incidentes, preferentemente por cuestiones de digamos eh, disponibilidad, estamos eh, eh, en un primer momento atendiendo solicitudes de servidores públicos en activo. Eh, aquí el procedimiento es que nos dirijan un correo electrónico a enaprod.certificación@senapred.unam.mx en donde eh, nos comenten el interés de certificarse en ese estándar de competencia. Una vez que contemos con eh, pues fechas disponibles, lo que hacemos es enviarles el formulario para que puedan postularse. Eh, establecemos ahí las fechas justamente para poder llevar a cabo esta primera actividad que estamos viendo ahí, que es un curso de alineación básicamente es de carácter optativo. El curso de alineación no es un requisito para poder llevar a cabo la evaluación. Únicamente en ese curso que hacemos es de carácter informativo. Revisamos el alcance, el propósito del estándar de competencia. Una vez que llevamos a cabo esa alineación, la cual eh, últimamente se lo hemos estado llevando a cabo de forma virtual, eh, pasamos a lo que es una evaluación diagnóstica. Esta regularmente la aplicamos el día de la evaluación. Esta no cuenta para el proceso de certificación. El tercer punto es el, el punto crucial, es la aplicación justamente de la evaluación en el estándar. Básicamente se les otorga, se les eh, notifica un horario, una fecha para llevar a cabo la evaluación. Eh, después de esa evaluación se hace una revisión del, del, de, la, de la misma, se emiten los resultados como un cuarto punto y en caso de obtener el puntaje que acabo de señalar se realiza lo que es la gestión del certificado. En este caso, en este punto es donde ustedes deben de realizar un pago, en este caso al conocer por concepto de emisión del certificado. Este pago se realiza mediante una línea de captura, un proceso ahí, digamos, administrativo. Y como sexto punto ya para finalizar este proceso de certificación, justamente es la, eh, el envío en, eh, del certificado de competencia laboral, los cuales se emiten de manera digital, ¿no? Este es el proceso el procedimiento, el proceso que en este caso para aquellos que nos escuchan y están interesados en llevar a cabo un proceso de evaluación con fines de certificación, es el caminito que deben, deben de seguir, ¿no? Eh, prácticamente para cerrar ya esta charla, pongo, ponemos aquí las ligas para aquellos que no tengan no tuvieron oportunidad de tener el documento del estándar, pueden checarlo en el sitio de certificación, en este caso de la página del CENAPRED. La liga se encuentra ahí y como segunda opción también está en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Eh, la liga se encuentra en, en un segundo momento. Y ahí pueden encontrar, decía yo, no solamente el estándar eh, 594, sino una serie de estándares que en este caso se han diseñado en otras, en otras funciones, ¿no? Eh, con eso estaría terminando esta charla tenemos ahí la eh, el correo electrónico de la subdirección de acreditación y certificación en donde pueden hacer estos hacernos llegar el, sus, sus solicitudes en, para poder ser considerados en estos procesos de evaluación, ¿no? Pues eh, agradecerles el tiempo, la atención a este a este a estos temas eh, y una invitación, no? Desde la Escuela Nacional de Protección Civil, pues hemos eh, y he tratado de consolidar este esquema de, de certificación en funciones de Protección civil para la parte operativa, creo que ha sido aún mayor, digamos, la demanda. Eh, hay mayor interés justo por estas cuestiones operativas. Para aquellos que me escuchan y quizás ya han mandado algún correo a, nuestra, a nuestro eh, correo de, en, en a pro punto certificación. pedirles paciencia. Estamos tratando de pues solventar en la medida de nuestras posibilidades logísticas pues las solicitudes que nos hacen favor de, de enviar. Pero en ese sentido, creo que es importante pues seguir consolidando estos esquemas de certificación que propician justamente pues, eh, fortalecer estos procesos formativos. ¿no? Entonces, ese es el mensaje eh, que en este sentido tiene la, la Escuela Nacional de Protección Civil para todos y todas ustedes. Pues agradecerles la atención y que tengan un excelente, un excelente viernes. Muchas gracias.